Today, we're going to be talking about barbershop terms in Spanish. So, if you haven't done it so already, go ahead and subscribe, hit the like button, leave a comment of what you want to see next. And without further ado, vamos. So, the first term that we have is cabello. Y puede usarse al referirse al pelo por encima de la cabeza, específicamente por aquí. Your hair on the top of your head or the part of your head, cabello, right? Quiero que me corte el cabello eh, de una forma así o así, ¿sabes? Y lo próximo puede usarse más generalmente es pelo. Now that's just hair anywhere. You be talking facial hair, hair right here, armpit hair, lo que sea, like whatever, you know. Me lo puedo cortar el pelo de mi bigote, de mi barba, algo así. Y eso me trae la próxima palabra, la cual es el bigote. Puede usarse al referirse a un mustache. Y lo mío eh, podría crecer un poco más, pero puede verse desde aquí: su mustache. And then that brings me to la barba: beard, beard, beard. Disculpe, caballero, me, me, la podría, me la podría cortar la barba así: que, que la quita de los lados y queda todo por aquí. You know? if you want a goatee something like that then next we have linea de nacimiento linea de nacimiento hairline hairline me la puede arreglar la linea de nacimiento por favor caballero and for fade you just say fade same with taper un taper un corte bajo asi como tengo is a, a low cut como que puede que sea un brush cut o algo, algo asi cepillarse to brush me cepillo el cabello Si fuera un poco más bajo, you no know, just brush. To brush your hair. También puede usarse con los dientes. Me los cepillo los dientes. You know brushing your teeth. Um, afeitarse is to shave. Me afeito, me afeité, me afeite. Hace un, hace dos días me afeite, me afeité todo, todo el pelo por mi cara. Um, aceite is o sea, puede usarse en cuanto a comida, pero también aceite de barba, like beard oil, o just oil, you know. Uh, ni dije la palabra más sencilla o la, la más importante es la maquinilla. The clippers. How did I forget that, man? The clippers. Traje la maquinilla mía y la corté de mí mismo. So next we have... Es algo muy mal. En un contexto negativo, la tinia, ringworm. A mí me pasó la vez pasada cuando me lo cortaron el cabello y pasa cuando no estén limpiadas las maquinillas, ¿sabes? Y como la bacteria de las maquinillas te afecta en tu línea de, de, de nacimiento o, o donde sea, donde, donde sea que esté siendo cortado, ¿sabes? O sea, ya, cuídense, cuidado de eso. You don't want no. Ringworm. It messy junk up, man. You know? yeah, eso es el fin del video. No se olvidan Si ya no lo han hecho, Suscríbanse Dale me gusta al video. Y, o sea, también, dé una frase usando una palabra que había dicho. Y te aviso si lo tiene correcto o no, lo que sea. Y, ya, yeah, eso es el fin. Thank you so much. Thank you for helping me to help you. Y hasta la próxima vez. Chao.